Acabo de descubrir algo. Continuando con las pruebas para compartir la pantalla, esta es una prueba sencilla en que estoy utilizando el comando fmpeg, fmpeg para compartir la pantalla del Hewlett Packard. Aquí voy a dar este comando en el Hewlett Packard y en el Sony. En el Sony el comando va para recibir la señal, va a ser este de aquí. Estos dos, vamos a ver si funcionan. En el Sony estamos recibiendo, en el Hewlett Packard estamos enviándolo hacia el servidor Nginx 127.0.0.1. Creo que no he hecho el video de cómo hice esto, cómo creé el servidor Nginx, pero primero veamos si funciona. Esto es un complemento para la. Un complemento al video anterior que hice para Mario Gianelli. Así que probando la prueba versión 2. Ahí lo cuadramos y empezamos. Enter primero en el Hewlett Packard. Ahora voy a transmitir solamente. Creo que se están transmitiendo las dos pantallas, creo. Pero ahí ya se está. Ya empezó. Al fondo ya se ve que empezó la transmisión. Y ahora enter en el Sony. Ahí está. Cruzamos los dedos. Y ahí todo ese tiempo le toma en reaccionar. Ahí se ve la misma señal, así que ahora al fondo vamos a cambiar la escena a ver cuánto tiempo le toma en reaccionar. Ahí está, más rápido. Super y Enter. NeoFetch. Creo que responde mucho más rápido con RTMP que con lo que hice la prueba inicial o que la prueba inicial que hice con UDP. Probando la prueba. No puede faltar el consumo nuevamente, el consumo de. Este sería el BTOP. Vamos a ver si aquí existe. F. RTMP. Aquí ahora sí está ocupando FMPEG el 35% de la CPU. ¿Por qué me hicieron tareas? Y ahora hacemos tareas, amor. Dame 5 minutos y hacemos tareas. Aquí es más rápido, pero el consumo de la CPU es mayor. Ahora sí dice que el FMPEG está ocupando 35% de la CPU. Por eso creo que es más rápido. Aunque aquí lo que teníamos era. Venga, quiero cambiar, cancelarlo. Creo que esta vez sí lo dejé a 30 cuadros por segundo, control C. Vamos a enviar solo 5 cuadros por segundo como la prueba que hice esta mañana. Aquí ahora sí estoy enviando solo 5 cuadros por segundo. Vamos a ver. A 5 cuadros por segundo. Buscando FMPEG. La CPU dice ahora a 5 cuadros por segundo, 14.5% en el Hewlett Packard. Y
en el Sony Vaio sería, nos cambiamos esto que está aquí, es lo mismo que recibe del Sony, del Hewlett Packard, pero nos cambiamos a uno vacío o libre y aquí le damos BTOP y aquí escribimos FMPEG o buscamos MPV. MPV está ocupando 2.6%, en recepción no ocupa memoria, pero en transmisión sí ocupa ocupa mucha más memoria. Por eso es rápido. Ok, ahora sí terminamos la prueba. Y necesito agua. I need water. Water. Venga, cuando lo hago a 5 FPS es más lento. 1, 2, 3, 4, 5. Acabo de descubrir algo. Si transmito a 30 FPS, la respuesta es mucho más rápida que si lo hago a 5 FPS. Extraño, tendré que volver a hacer la prueba con UDP a 30 FPS. Momentito. Ok, va de nuevo la prueba con UDP a 30 FPS, lo mismo que hice esta mañana, y aquí vamos a recibirlo 498. Ok, ahí está, venga, vamos a ver cómo responde.
Ahora sí, estamos transmitiendo con UDP a 30 cuadros por segundo. Damos un clear. Funciona. Solo que quiero saber ahora sí. Beto. Veámoslo aquí. Este sería el consumo. El consumo de CPU de la prueba haciendo la prueba con UDP a 30 cuadros por segundo. Aunque aquí FMPEG sí consume demasiado con... Ah, no. Que a 30 cuadros por segundo es... UDP consume más que RTMP. En fin, un video sin conclusiones, como dicen algunos. No concluimos nada, seguiré en pruebas.